10.000 rupias por la captura del pisón. Ese dinero nos vendría de perilla. Sí, de perilla, pero cualquiera la detiene, con lo mutísimo que es. Nada, jefe, habrá que echarle valor. Sí, valor, pero ¿y si nos pega? Mire, mire, mire qué casualidad, por allí viene. ¡Ah, le detendremos! ¡He dejado el revólver en casa! No importa, jefe, tengo una idea. ¿Ah, sí? Usted distráigalo. Yo me subiré a la terraza y le sacudiré un ladrillazo. De acuerdo, Morta. En la calle del Gallo, por favor. ¡Objetivo a la vista! ¡Toma piedra! ¡Claro, enano! ¡Mire! ¡Vea, pequeño! ¡Tengan cuidado! ¡Que caza me dan a mí! Mire, ahora pasa bajo otra azotea. Volveremos a repetir el truco. Sí, pero esta vez será usted el que le entretenga y yo mientras tiro la piedra. Sí, señor. Usted me manda siempre. Yo soy su esclavo. Oiga, joven, ¿voy bien para la calle del Besugo Coloradete? Yo no fallaré. Ahí va. Así la ventana lo cerraré mejor. ¿Qué ha pasado? Yo le entretengo y usted aquí durmiendo. Bueno, será mejor que cada uno vayamos por un sitio diferente. De acuerdo, usted manda, jefe. Le diré que me ayude con el barril. Y en cuanto se descuide, ¡paz! Le dejo cao de un directo. Ya. Oiga, buen mozo, ¿me ayuda usted a cargar el barril? Claro, pequeño. No, si yo pasaba por aquí. ¡Suba! He visto a Pepe el pisón salir de la ciudad por el sendero del bicho. Hay que atraparlo como sea. Este es el sendero. Vaya, menos mal. Le prepararemos una trampa para cuando llegue. Enterramos los cartuchos. Y cuando pase por encima, le cogemos y... Usted vaya enterrando los cartuchos, ¿eh? Que yo miraré a ver si viene. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. No, nada por aquí. ¡Ah! ¡Ahí viene! Bueno, ya está listo el hoyo. Ahora meto los cartuchos y lo tapo con tierra. A ver dónde pongo el pie. ¡Jefe! ¡Jefe! Se ha hecho mucho daño, jefe. ¡Cuando le cojan! ¡Tome! ¡No, jefe, no! ¡Tome! ¡No, no, no! Inmediatamente de ese árbol, estúpido. Hay que buscar otra forma de atraparle. Voy a subirme a la rama de este árbol y cuando pase por debajo le tiraré esta roca. Usted escóndese en los arbustos. Sí. ¡Ahí viene! Voy a ver si le acierto en la cocorota. ¡Rayos de hierro, el duro! Ya se acerca. Que no le pase nada. Mira que haber caído precisamente debajo de esta raíz. ¡No me... ¡Oh! ¡Que me caigo! Jefe, ¿cómo iba yo a saber? Haremos una trampa caza elefantes. Ya estoy harto de sus trampas. Como fallé esta, le haré fosfatina. No se preocupe, no fallará. Mejor para usted. Vaya, hombre. ¿Qué le pasa ahora? Oh, no, una piedra que no me deja acabar a gusto. Pues échela, hombre, échela. Iré a tirarla por ahí. ¿Ah, sí? ¡Ahí va! Estúpido, se va a acordar de mí. Ya no creo que se va a acordar. Ya está el hoyo terminado. Voy a buscar unos matorrales para taparlo. Sí, señor. Le voy a dejar la calva con más pinchos que un erizo. Ya están aquí las ramas, pero no veo nada. ¡No se escape! ¡No corra! ¡Que es que bien le caigo al luciano!
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se le ha caído algo? Será mejor que ponga las ramas yo mismo, porque si no... ¡Ven para acá! ¿Qué pasa aquí? Voy a ver si le cazo. Ahora sí que está perfectamente construida. No habla fallos de ninguna clase. No me fío ni un pelo de usted. Vamos a verla inmediatamente. Ahí la tiene. Pero esto es una tontería. Está sin camuflar. No hace falta, jefe. Ninguna falta. ¿Cómo que no hace falta? En cuanto la vea Pepe el Pisón, da un simple saltito y se acabó así. Mire. ¡Oh, oh, no! Y con lo hondo que lo había hecho. 5, 4, 3, 2, 1. Pobre jefe, se ha hecho pupa. Eso quería decirle, jefe. El hoyo bueno, el camuflado, es este. El otro era para que al verlo Pepe el Pisón saltara y... ¿Comprende? Ahora pondremos un tronco en la carretera para obligarle a parar y detenerlo. Pues ya que ha sido idea suya, empiece usted mismo a cortar el árbol. ¡Deprisa! Esto valdrá. ¡Más a prisa, Morta! ¡Más a prisa! Y procure que caiga en la carretera y no encima de mí como siempre. No se preocupe, jefe. Ahora, por su propio peso, caerá hacia aquí. ¿Se ha hecho daño, jefe? No, ¿qué va? Ahora cualquiera mueve el tronco ese. Ya sé, pondremos un pedrusco. ¡Mismo valdrá! Me apartaré. No sea que me dé a mí. ¡Ahí va eso! Aquí estoy seguro. ¿Ya lo creo? Pero, jefe, ¿por qué se pone usted debajo de la piedra? ¿Tiene usted unas cosas? Por allí huye, jefe. Por este atajo le alcanzaremos. ¿Pero qué hace usted ahora? No se entretenga jugando con los gusanitos, hombre, que ya es usted muy mayor. ¡Que se nos escapa! Menos mal que de joven fui campeón de nudos marineros. ¡Auxilio! ¡Suba, jefe, que ya es nuestro! ¡Ahora sí que estoy perdido! ¡Ahora! Ya me veo con las 10.000 rupias de la recompensa en el bolsillo, jefe. Bueno, bueno, déjese de fantasías y apriete a fondo el acelerador. ¡Tráelo, tráelo! ¡La moto, la moto! ¡Me roban la moto! ¡Ladrones! ¡Corra, Morta, corra! ¡Si voy a tope! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! Pero, Mortadelo, ¿qué hace, hombre? ¿No ve que hemos dejado atrás al pisón? ¡Frene, frene! Aquí está el libro de instrucciones, jefe. Léamelas y verá usted qué pronto yo freno. ¡Deja la moto! ¡Anda la más! ¡Este Pepe Pisón! ¡Frene, Mortadelo! ¡Frene, frene! ¡Jolín, esta es tu oportunidad! ¡Toma! Digo yo que teniendo en cuenta la gran recompensa recibida por la captura de Pepe el Pisón, no le voy a denunciar a usted por el robo de la moto y la destrucción total de la misma, ¿eh? Qué bueno es, ¿verdad, jefe? Bueno, yo le voy a dar a usted bondades, cretino. Síntomas son hiperbólicos.
Por tanto, es un caso clásico de hibernación psicodélica producida por el exceso metafoico de trabajo y explotación jefefoica. Por tanto, no sería nada extraño que debido a tal aberración caprimúrgida, el tal Mortadelo sienta de pronto una inhibición esperrénguica y crea ser un personaje metacambrio. No debe, pues, llevarle la contraria. ¡Qué horror! Mortadelo, por mi culpa, está a punto de volverse en majareta. ¡Atrás, pollones! ¡Temblad, oh sucios malandrines! ¡Mi justiciera tizona os hará morder el polvo de la derrota! ¡Ja, ja! ¡Rescataré a tan linda doncella de vuestras abominables garras! ¡A tiempo venís, escudero amigo! ¡Mandad, señor amo! ¡Os necesito para vencer a tanto esbirro que intente secuestrar a mi dama! ¡Y voto al chápiro azul que venceremos! Tendré que llevarle la corriente. ¡Adelante, pues! ¡Vamos! ¡Alto, caballito! ¡Corre, corre! ¡Alto! ¡Allí avanza el ejército de Don Puño dispuesto a derrotarnos! ¡Mirad sus rostros torvos y su aviesa mirada! ¡Pero voto al chápiro que no podrán conmigo! ¡Teneos, malandrines! ¡Ataque! ¡Acabad con todo! ¡Con todo! ¡Déjelas, Mortadelo, que son ovejas! Se divierte el muchachuelo, ¿verdad? Pues ahora vas a ver lo que hago yo contigo. ¿Conmigo? ¡No, no, que no! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, Morta! ¡Ay, Morta! ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo, mi querido escudero? Lo de siempre. Acaba de apetecerme, oh escudero amigo, una de estas apetitosas manzanas. Por tanto, os agradecería que me alcanzarais alguna para mitigar mi hambre. Enseguida, mi señor. Échame un buen puñado. Allá van, mi señor. Gracias, amor. Ayudadme a bajar, mi señor. Con que robándome mis manzanas, ¿sí? ¿Eh? ¿Y yo robar? ¡Que no! ¡Y toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Toma! Estamos sacando agua como si fuera un burro. Eso te enseñará a no robar las manzanas de nadie. ¡Aquí estoy yo! ¡No os preocupéis, mi querido escudero! ¡Que aquí estoy yo para salvaros de las garras de ese plebeyo esclavizador! ¿Esclavi qué? ¡Esclavizador! ¡Puto! ¡Esclavizador! ¡Toma! ¡Esclavito! ¡Plebeyo! ¡Plebeyo! ¡Eso! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Toma! ¿Quieres salir de aquí, eh? Ahora vais a estar regando hasta que la rana críe en pelo. A la vista de este pozo se me ha despertado una enorme y grande sed. Oh, caballero de la triste nariz, no hay cubo, balde o herrada. ¿Con qué vamos a sacar el agua? No tiene importancia, con mi casco podrá sacarla. Yo aguantaré la cuerda. Bájeme despacito, ¿eh? No os preocupéis. ¿Habéis llegado al agua? ¡No! ¡Escudero! ¡Escudero! ¿Os habéis hecho daño? ¡No! ¡Qué va! Observad con atención, fiel amigo, mirad. En aquella casa se encuentra la mujer de mis sueños, la dulce flor de mis pensamientos. Y voto a tal que de ir a ponerme a sus pies. Siente de pronto una inhibición esperrénica y cree ser un personaje metacambio. No debo, pues, llevarle la contraria, pues podría serle fatal. Serle fatal. Serle fatal. Serle fatal. Voy a dedicarle unos bellos, hermosísimos versos. Asómate al balcón, bella moza. Dulce amor, bella diosa de los cielos, de mi vida eres la guía. Sin tu amor me encuentro ciego. Hay que ver las cosas que tiene que hacer uno por un amigo. Échame una escala y verás que pronto subo yo. Sí, enseguida. ¡Mozo! ¡Me asusté! Se cree muy gracioso, ¿eh? Oh, caballero, dadme la mano y os ayudaré a subir. ¿Qué os dé la mano? ¡Ey, la mano! ¡Y de una somanta! ¡Toma, gamero! ¡Disfrazándote de mota! ¡Toma! 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 Me equivoqué.
coloqué de casa. ¡Qué gracia, ¿verdad? Estoy cansadísimo. Ando que yo. Pregunte a ese carretero si nos quiere llevar. ¡Oiga! Oiga, buen hombre, ¿podría llevar en su carro a este amigo mío que está cansadísimo y un tanto majareta, como si dijéramos? ¿A dónde está? ¿A dónde? Allí, es aquel que está junto a aquel árbol. ¿Con qué con guajitas a mí, eh? No, no. ¡Pues ahora vas a ver! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre Mortadelo! ¡Convertido en vaca! Para que aprendan estos señoritos que quieren reírse de los pobres paletos. ¡Arre, Margarita! Tendré que decirle al doctorcillo que todos mis esfuerzos han sido inútiles. Pues sí, mi querido primo. El bruto de mi jefe se creyó el cuento de la locura y le he estado tomando el pelo a base de bien. ¡Menuda vidorra me estoy dando a su cuenta! ¿Será tontorrón? ¿Tontorrón, eh? Si mi oreja no me engaña, parece, mi querido primo Mortadelo, haber oído un insólito ruidito. Debe haber sido el bruto de mi jefe que se ha dado cuenta de todo. ¡Esto clamo venganza, fiero! ¡Huyamos! ¡Al polo, primo, al polo! ¡Al rico polo! Este es el último rincón de la tierra que me queda por explorar. Estoy en la ruina más cochambrosa. ¡Espejismos! ¡Espejismos! ¡Y yo tengo hambre! ¡Yo tengo hambre! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Ha leído usted lo que dice el periódico? Miren, miren. El célebre bandido Jimmy el Patoso se ha fugado de presidio. Su afición a cazar patos le ha impulsado en huida. 33.000 durazos vivo estropeado. Ya. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿dónde podremos encontrarle? Es muy fácil, jefe. Yo sé un sitio donde hay muchos patos. Ahora dejamos la carretera y nos vamos por este sendero. Miremos el mapa, no nos extraviemos. Sí, vamos por buen camino. Aquí tenemos la laguna de los patos. Vaya, hombre. Inútil, los ha espantado. Habrá que saltar la alambrada. Lo hago yo en un periquete. Mi traje de los domingos. ¿No sabía que eso era un hilo eléctrico para que las vacas no se acerquen a la valla? A propósito, si hay vacas, quiere decir que también habrá toros, ¿no? Elemental, mi querido jefe. Póngase los pantalones antes de salir a escena. ¿Entonces es que es peligroso andar por aquí? No, si se disfraza de árbol o corre mucho. ¡Corre, jefe! ¡Ya corro! ¡Corre, que le coge! ¡Ya corro! ¡Corre, corre, jefe! ¡No puedo! ¡Corre, corre! ¡Que le cogen! ¡Que le cogen! ¡Que le cogen! ¡Que le cogió! ¡Ánimo, jefe! ¡Baje de ahí, que eso no ha sido nada! ¡Ánimo! Sí, nada. Qué cansado estoy. De aquí no me arrancan ni con un tractor. ¡Pues yo me largo a toda prisa! ¡Amor!
¡Espere! ¡Vaya un día de carrera! ¡Ni que me estuviera preparando para las Olimpiadas! ¡Salte, gente! ¡Sí, ya salto! ¡Ay, pique yo! ¡Sitio, sitio! ¡Qué exageración! ¡No hace falta correr tanto! ¿Por qué he dicho leer? Un círculo de piedras. ¿Qué querrá decir esta señal? Vamos a verlo. Enseguida vamos a consultarlo. ¿Qué es eso? Consulte. Mire, jefe. Aquí en el mapa dice que es un pozo... cenagoso. ¡Qué día! Donde esté cazar patos que se quite la cárcel. ¡Vuela, querida! Oh. ¡Cuidado! Abajo hay un maloso que nos quiere disparar con una escopeta. ¡Ya lo he visto! ¿A la una? ¿A las dos? ¡Y a las tres! ¡Volverá! ¡Qué mala pata, hombre! ¿Eh? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Qué buscarán esos sabuesos? Va, seguramente cazar patos como yo. Mientras descubrimos a Jimmy, vamos a cazar un pato y nos lo comemos. Ya contesta uno. ¡Oh, Mortadelo! ¡Jimmy! Ya sé dónde está, jefe, pero es peligrosísimo acercarse a él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tendremos que usar la astucia, jefe. Sí, diga. Nos disfrazaremos de toro. Así, camuflados, no se dará cuenta de que somos nosotros. Claro. Y con esta bomba que por casualidad tenía en el bolsillo, le apresaremos. Algunas veces es usted listo. ¡Vamos! Ya. ¡Enganche, jefe, enganche! ¡Así! ¡Cremallera, andando! ¿Dónde se meterán esos dichosos patos? ¡Fuera! ¡Corre, ya verá, ya verá! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Aseguraría haber visto una vaca volando. ¡Ay, jefe! ¡No veo nada! Claro, tiene la cabeza al revés. Saber que esos abuesos andan por aquí me ha puesto nervioso. ¿Pero qué hace, hombre? ¡Mi chaqueta! ¡Me lo está destrozando! ¡Ay, mi mierda! ¡No es posible, no es posible! ¡He visto un toro bailando yeye! Mortadelo, abra la cremallera. No puedo, jefe, se ha atascado. Ya, ¿y dónde estamos? A ver, tengo una sospecha. No. Oh. ¿Qué pasa? ¡La bomba! Mire, jefe, hemos capturado al patoso. Tengan la recompensa por capturar al patoso. Descontando la multa por cazar en sitio prohibidísimo, les quedan 2.75. Con la recompensa y otro poco de dinero que tenía en el bolsillo, hemos comprado este pastel que nos lo comeremos en la oficina. ¿Me deja olerlo un poquito? Bueno. ¡No, no! ¡Mira lo que ha hecho, gamberro! ¡Mi madre, vaya un pastel que acabo de ver! ¡Me parece tenerlo ya en la boca! Por su culpa nos hemos quedado sin... No se preocupe, es solo un ladrillo. Ha llegado la hora de zamparse el bocadillo. Qué momento más solemne. Me ha devuelto el ladrillo. Ahora verá quién soy yo. ¿Por qué se oculta detrás de la esquina, Mortadelo? ¡Nos bombardean, jefe! ¡Qué agravio la autoridad! ¿Quién se ha atrevido? ¡Ah, ya lo veo! ¡Tirando ladrillos, eh! ¡Gamberro, huyen de la autoridad!
asignar al paradero de un par de gamberros que después de agredir alevosamente a un representante de la autoridad... ¿Cree que nos encontrarán? Absolutamente nada. Y no me extraña con esta porquería de lámpara. ¡Mortadelo, Mortadelo! ¡Déjese caer por aquí! No cumpla mis órdenes, está al pie de la letra, hombre. Mire qué vergüenza, qué porquería de lámpara. Hay que comprar otra. Pues el otro día me ofrecieron una lámpara persa por 2000 pesetas, pero como uno está hecho un pobretón... 2000 pesetas, una lámpara persa. ¡Una lámpara persa! Tenga, 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 este. Tenga las 2000 de Lala y cómprela. Pero, ¿dónde se habrá metido este idiota? ¡Ya estoy aquí! ¡Esto es la lámpara persa! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Y en esto me he gastado yo 2000 pesetas! Creo que esta vez le di demasiado fuerte. Perdone, Mortadelo, ¿le he hecho mucho daño? ¡Pues es una auténtica lámpara persa! Sí. ¡Mándame, amo y señor! ¡Tu deseo será cumplido! ¡Un genio en la lámpara! Yo quiero ser que me... ¡Tú te callas! El deseo es para el señor del traje negro. ¡Mira qué bien! Deseo convertirme en un antiguo emperador de la antigua Roma. ¡Llegan los bárbaros, César Mortadelus! ¡Que formen mis legiones! ¡Saldremos a su encuentro y los derrotaremos! Avanzan y avanzan, bellas invencibles con sus lanzas de acero inoxidable, al bárbaro frenar en su afán las legiones del César. César Mortadelus, que este es el final de nuestras legiones. Esto no va a quedar así. Mortadelo, enfadado, se dirige hacia el bárbaro. Avanza valientemente hacia el gorila del frente. Dominado, el bárbaro está derrotado sin luchar. Oiga, un momento, mire qué mancha tiene usted aquí. Ay. Mortadelus, con valor, le propina un coscorrón. Las masas. ¡Venga, venga! ¡Defiéndete, enano! ¡La culpa es de usted! Cuando se ha puesto delante, ya lo tenía dominado.
Mortadelo sin cachaza quiere levantar la mata y lo logra de un tirón. Ahora verás lo que hago contigo. Ha llegado mi turno, canijo. Música, y ahora con gran tesón le prepara el coscorrón. No, 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 y le clava como un clavo el gamberro del bárbaro. ¿Tú? ¿Quién? Que hablen las espadas. ¡Fallaste! Nuestro César por los suelos caído está el pobrecito, pero se levanta raudo a atacar al barbarito. No, no, yo me las puesto, que lo voy a comer. ¡Sí, sí! Los bárbaros ya vencidos se van por donde han venido, cruzándose en la frontera como turistas de tierra. ¡Esperadme! Despierte, Mortadelo, no ha sido nada. Ah, no fue más que un sueño todo. Sí, estuvo delirando. Decía no sé qué de romanos, de bárbaros. Y... ¿pero qué va a hacer con la lámpara? ¡Ella tuvo la culpa de todo! ¡Mortadelo, hombre! ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Un genio! Prometí cumplir los deseos de hacer que me sacare de mi encierro de milenios. Pero este golpetazo ha sido un ultraje y por lo tanto os convertiré en sapo. Oiga, jefe, ¿y si se le damos un mando? ¡Vamos allá! ¡El vamos! ¡El vamos! Mortadelo, ¿qué? Al agua. ¿Al agua? Al agua, al agua, al agua. Diga. Soy el director del Museo de Arte Chino. Un trabajo muy importante para ustedes. Tienen que traer de Hong Kong un jarrón de la dinastía Fu ya valorado en 300 millones. Es la oportunidad de su vida. Pero si le ocurriera algo al jarrón, pueden considerarse bastante cadáveres. ¿Usted
Esté tranquilo, hombre. No se preocupe. Le traeremos el jarrón sin faltarle un solo trozo. ¿Has oído, Mortadelo? ¡Corramos al aeropuerto! ¡No! ¡Pasen, pimpollos! ¿Quieren bombones? Yo sí, doña. También tengo ricas pastillas para el mareo. Deme a mí un puñado, doña. ¡Qué mareo tan gordo! ¡Socorro! Mire, jefe, ahí lo dice, ya estamos llegando. Aquí es. Venimos por el jarrón de la dinastía Fumaya. Hable más claro, por favor, porque no se le entiende nada. Y díganos, ¿dónde está el jarrón? Digo, el jarrón. ¿Así? Miliquiliqui. Malacaliqui malapu. Mule, me encala que está más alata. Malaculum. Al fin comprende el extranjero. Yo decir que el jalón está allá abajo. Este es el jalón. ¡Cuidado! ¡El jarrón! No se preocupe. Me he traído un pegamento estupendo. Ya está, jefe. Por favor, caballeros, yo que le mandale estos 2 millones a primo mío que viví en España. Traiga, traiga. Vamos al aeropuerto. Tomaremos el avión de las 14:32. Usted vaya por ahí. Yo voy por ahí. Yo iré por la otra puerta. Y él va por la otra puerta. Muy bien. ¡Cójalo, jefe! El pegamento, Mortadelo. ¿A que no se nota que está pegado? ¡Corramos al aeropuerto!
Yo uso tirantes, doña. El cinturón del asiento, majadero. Ah, del asiento. ¡El pegamento, jefe! ¡Qué despistados, jefe! La sorpresa que se llevarán cuando vean el auténtico. Como verán, señores, el plan ha dado el resultado apetecido. Encargué a Mortadelo y Filemón el falso jarrón y lo hice publicar en la prensa para despistar a Kimono Kim. El jarrón auténtico lo he recibido por correo certificado y ya está expuesto al público. ¿Qué ha sido eso? ¡El jarrón! ¡Cenizos antropoides! ¿Qué habéis hecho? ¡Deprisa, que nos ¡Nos ha llamado cenizos! ¡Claro! ¡Y no sé qué de antropoides! ¡Claro, deprisa! Oigo voces en la salita. ¿Con qué pretendes que te dé el plano 1X2, ¡Panoli! ¿No sabes que soy cinturón negro? ¡Toma, toma, toma! Y además, toma. No sabía que Mortadelo fuera yudoka. ¡A la comisaría, mandante! Bueno, pues ahora sí que está seguro el 1X2. Cuando vuelva Mortadelo, se lo daré a él para que lo guarde. Mortadelo, encárguese del guardar el 1X2. Pero si yo no... Vamos, vamos, ya sé que es usted un tipo echado pa'lante. Pero, jefe, yo no... Ahora sí que están seguros los planos. ¿Dónde están los planos del 1X2, ¡Ay, lo quité! ¡A por él! Pobre pigmeo. Mortadelo no va a tener con él ni para empezar. ¿Y ahora qué hago yo? Oiga, venga, los planos, tío Calvo. Voy a recoger lo que haya quedado del pobre enanito. ¡Hasta otra vez, Panoli! ¡Ay! Pero ¡qué daño! ¡Qué daño! ¡Ay! ¿Pero de qué le sirve saber tanto judo y conocer tantas llaves? ¿Judo? ¿Llaves? Yo no conozco más llaves que las del portal. Vamos, no se hagan tonto. He visto cómo hacía un ovillo a un tío más grande que un camión de 10 toneladas. Era un muñeco. Sí, es de goma. De vez en cuando me divierto jugando con él. Vamos, hay que capturar a ese enanito rápidamente. No, antes de que desaparezca. Tengo miedo. No puede haber ido muy lejos. Ven, búsquele por aquí. Yo iré por la otra zona. Pues hay que armarse de valor. Vamos, que si estuviera ahí dentro en ese cubo le daba... ¡Una ametralladora! ¡Corro en su ayuda! No es una ametralladora, gente. Es que me han dado un susto de miedo. ¡Otra vez se la he dejado escapar, gallina! ¿Gallina yo? Vamos, que si estuviera aquí ahora mismo, le pegaría... ¿Anda? Ha sido fácil, claro que cuando se tropieza con un hombre tan valiente y temerario como yo... Tendré que guardar los planos en un sitio seguro para que no me los vuelvan a robar. Mire, jefe, le voy a enseñar esta cámara. Está acorazada con truco. ¡Magnífico! Ahí sí que no me los quitará nadie. No, jefe, no entre usted ahí, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué? Claro, jefe, ya se lo decía yo. En eso consiste el truco. Los planos del 1X2. Sí. Venid con papá abajo. Adiós.
Es yo el lirón. Por su culpa me he dado un porrazo de órdago y además me han robado los planos. No corra, que es peor cuando le... ¡Deténgase! ¡Espere! ¡Ya me tengo! ¡Dios mío! ¡Shh! ¡Ahí viene el lirón! Tengo una idea para atraparle. ¡Venga conmigo, venga! Ahora cuando pase le tiro esta piedra y ya es nuestro. Con cuidado, ahí que le conozco. ¡Calle, que ya está aquí! ¿Qué le pasa, jefe? ¿Le duele algo? ¡Ahí viene! ¡Le atacaremos por ambos lados! ¡Ahí viene! ¡Ya está, ya! Date preso, León, y devuélveme los planos. Es inútil, conmigo no te valen los trucos. ¡No, eso no, jefe! ¡Suéltele! ¡Suéltele! ¡Alégrese, jefe! ¡Los planos no se han quemado! ¡Los planos! ¡Los ha robado Paco el torpedo! Las huellas están muy recientes y muy claras. Siguiéndolas nos conducirán hasta donde se encuentre ese sinvergüenza. ¡Ya es mío! ¡Ya lo tengo! ¡Aguante, Mortadelo! ¡Voy en su ayuda! ¡Mire, caracol! Voy a ver si cojo unos cuantos para el arroz. ¡Es usted un cretino y un estúpido! ¿Quién, yo? ¡Pero jefe, yo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tontería! Pero, jefe, ¿cómo iba a creer yo que no le gustaban a usted los caracoles? Quieto, Mortadelo. He visto moverse a alguien en lo alto de este barranco. Pero habrá que buscar un medio para encaramarse. Aquí tengo mi cuerda con el garfio. La engancharé arriba y... ¡Bueno, allá va! ¡Allá va! Ahora, después de bocadillo de chorizo, nada como una manzana. ¡Una piedra! ¿A dónde están mis manzanas? Pero no es para ponerse así, si se ha fallado, se lanza otra vez la cuerda y basta. No me fío nada, no me fío nada. ¿Cómo te lo digo, Basiliso? Tenía aquí la cesta y ha desaparecido. Vamos, anda, un piano. No me venga con cuentos chinos que nada desaparece ansina como ansina. ¿Dónde te has metido el piano? ¡Mi madre, este lugar está embrujado! ¡No! ¡Ay! Porque pitorreando se ve el piano, ¿eh? No puedo fallar. Se ha caído, jefe. No, yo siempre bajo aquí de los barrancos. Es posible que Paco el torpedo esté escondido en esa casa del valle. ¿Bajamos? Bajemos. Mire, jefe, esa es la casa. Hay que entrar como sea. Lo primero que hay que hacer es abrir la puerta. No se preocupe, apártese, allá voy. Paso. Rompe puertas, paso. Apártese. ¿Qué pasa, jefe? ¿No ha podido? Casi no existe la condenada. ¿Y qué va a hacer ahora, jefe? Volarla con dinamita. Tiene gracia, jefe. La puerta se abre hacia afuera. ¿Se encuentra usted bien, jefe? ¿Quiere una aspirinita? No. Mire, jefe, ahí está Paco. ¡Paco el torpedo! ¡Le lanzaré una bomba! Bueno, pues ya no me sigue nadie. Ay, yo soy mal libre. ¡Qué listo es usted, jefe! Se tragó la bomba a propósito para alcanzarle. Thank you.
En las próximas Olimpiadas voy a batir todos los récords habidos y por haber. Me acabo de comprar estos tirantes súper elásticos. Ya estaba harto de ir atado con una correa como si fuera un mono. Voy a arreglarlo enseguida. Pero jefe, ¿cómo ha hecho para traer la bola? ¿Tiene cada idea? Mira que dar un remate de cabeza a una bola de hierro. Y refresquese la nariz en la ventana. Ya viene otra vez, ¿dónde va? ¡Corro a salvarle, jefe! ¡Aguante un poco! ¡No! ¡La caja no quiere hacer! Esto me lo va a pagar caro, Portadelo. ¿Dónde se habrá metido mi jefe? Ahora le voy a dar un tapo de... Pero, jefe, si se le caen los pantalones, ¿por qué no usa tirantes superelásticos como yo? ¡Guasitas encima! Señor Mortadelo, por favor. ¿Soy yo? Tengo la satisfacción de anunciarle que ha sido usted agraciado con el primer premio de la sopa boba. Ganando usted 1.000.000 de rupias o un avión supersonico. ¡Oh! ¡Un avión! ¡Mire qué bonito es, jefe, y qué fuerte! ¡Sólido, solidísimo, cual roca! De todos modos, creo que volaré. Según este manual, hay que dejarlo caer por un plano inclinado para que vuele. No se preocupe, lo arreglaremos en un periquete. Ya verá, esto es pan comido. Ha quedado bien, jefe. Parece nuevo, ¿verdad? Aquí dice que para ponerlo en marcha hay que tirar de la hélice. ¡Adelante, jefe! Sujetando una goma a la hélice, girándola y soltando de repente, se pondrá en marcha el motor. ¡Eh, jefe! ¿Termina? Sí, ya está. Pues a la suba, que nos vamos. ¡Vamos! ¡Dele a la goma! Nada, jefe, nada. No se preocupe ni lo más mínimo. Lo volveremos a arreglar, ya lo verá. Como nuevo, va a quedar. ¿Ha visto qué bien? Pues esto no quiere andar. Es raro, porque el manual dice que volaría. ¡Cójalo, jefe, cójalo! ¡Ya lo intento! ¡Corra, Morta, corra! ¡Ya lo hago! ¡Por fin! ¡Suelte los tirantes, jefe! ¡Se rompe! ¡Allá voy, jefe! ¡No! ¡Siempre haciendo las cosas más difíciles! Ahora sí que volamos a una velocidad supersónica, jefe, ya lo creo. ¡La tapia muerta! ¡El EDC! ¡Mire, jefe! ¡Estamos volando sobre Asia! ¿Cuánta gente, verdad? Sí, eso es la India. Qué bien se vive lejos del mundanal ruido. ¿No ha oído usted algo, Mortadelo? No he oído nada. ¿Qué ha sido eso, Morta? ¿Algún golpe? No ha sido nada. ¿Con qué nada? No ha sido... ¡Jefe! ¡No se vaya, jefe! ¡No se vaya!
¡Vamos, sácalo! ¡No encuentro la anilla! ¡Aquí está! ¡Y aquí está! ¡Era la anilla de mi cinturón! Ahora creerán ustedes que nos vamos a dar el gran morrón, ¿verdad? Pues no. A ver si hacemos blanco en aquella diana que hay allí pintada. No crean que nos va a caer una bomba del cielo, ¿eh? No, no, no. Estamos ya sobre el objetivo. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Pues sí, efectivamente. Nos ha caído una bomba. No hay forma. Sala de animación. Muy animada, sí, señor. Fijémonos en uno de los dibujantes para ver cómo se hace un dibujo animado. Voy a dibujar al reporter Tribulete que en todas partes se mete. Sí, soy Tribulete. Pero, señor dibujante, ¿no cree que me falta algo? ¿Eh? ¿Estoy en línea? Necesito masa, color. No puedo presentarme ante el público de esta manera. Bueno, Tribu, no te enfades. Bien. Y ya está. ¿Contento, Tribu? Sí, sí. Y ahora necesito un fondo. Y por primera vez ante ustedes, los personajes más famosos. Empezaremos por el que tiene más hambre. Carpanta, Don Pío, Zipi y Zape, Carioco, Gordito Relleno, el profesor Tracacanto, Rigoberto Picaporte, el Caco Bonifacio, el doctor Cataplasma, Petra, las hermanas Gilda, Mortadelo y Filemón. Ya que no saben ustedes quién viene ahora. Doña Urraca. Vamos, salga, doña Urraca. Bueno, mientras viene o no viene doña Urraca, les voy a hacer una fotografía. ¡Un momento! Doña Urraca. Tenga, Tribu, le traigo un regalito. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué será? Por el ruido parece que es un reloj porque hace tic-tac, pero me estoy sospechando que pudiera ser una... ¡Hombre! ¡Sí! ¡Diga! ¡Eh! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Corra, corra! ¡Corra, jefe! ¡Corra! ¡Venga conmigo! ¡No sea usted pesado! ¡Venga! ¡Es espantoso, jefe! ¡Al sabio Rodrigo le han robado los planos de un arma terrible! ¡Aquí es, jefe! ¡Me han robado los planos de mi invento! ¡Tanto trabajo para nada! ¿Y no tiene usted sospechas de alguien de la casa? ¡Naturalmente que no! Todo el personal de esta casa es de confianza. Sin embargo, tendría inconveniente en avisar a su mayordomo. ¿Mi mayordomo? ¿La armadura? ¡Ah! ¡Mortadelo, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡La armadura! ¡La armadura! ¡Venga, por aquí! ¿Por aquí? ¡Mortadelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Aquí está! ¡Vamos!
¡Vamos, conteste! ¿Dónde está? No puedo. ¡Ay, ya la veo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡Cójale! ¡Vamos, que sea! ¡No pasa nada! ¡Jefe, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Qué tiene el qué? ¿Tiene? Vaya un ayudante más estúpido. ¿Y usted que lo diga? ¡El diablo! ¡Mortal! ¡Venga, que va, Este cuadro yo no lo había visto. ¡Jefe, jefe! Vamos, contesta, dinos dónde está lo que ha robado. Yo no sé nada. ¡Qué rico! Dice que no sabe nada. Esperemos y cantas ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Listo? Un ratito por aquí. Otro por allá. Abro la reja. ¿La reja? ¿La reja? ¿Qué dices ahora? Otra vez, es muy divertido. Mortadelo, enchufe. Ya. ¿Qué cantarás ahora? Yo no sé nada. Mortadelo. ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! Emplearé la violencia. ¡Claro! ¡Con nosotros no te va a valer! ¡Basta! ¡Basta! ¡Lo diré todo! ¡Eso no! ¡Basta, basta! ¿Qué? ¿Dónde están los planos? Están en... Está de Villa Risueña. Encienda una cerilla. Espere un momento, jefe. Aquí hay algo combustible. Venga, encienda. Aquí lo tiene usted. ¿Pero dónde están los planos? El rollo de planos tiene que estar por allí. Es un rollo parecido a este. ¿Por qué me mira usted así, jefe? ¡No! ¿Ha visto usted a un hombre? ¡Calvo y con gafas! ¡No, no lo he visto! ¡Oh! ¡Dios, me lo estoy viendo!
¡Ah, maldito! ¡Fuiste lento, Bill! ¡Suéltamelo! ¡Es que no oye la puerta! Sí, Buana. ¡Tirano, ogro, negrero, déspota! Carta de América para el señor Mortadelo. ¿Para mí de quién será? Muy señor nuestro, debemos recoger el gran sufrimiento, la herencia de su tío Anacleto, el ancho de 15.000 acres. ¡Oh, oh, oh! ¡En Oregón! ¡Oh, oh! ¡Yo soy un tío rico! ¡Yupi! ¡Mortadelo! ¡Quiere dejar de hacer ruido! Claro que sí, amado jefe. Ya no le molestaré más. Precisamente acabo de heredar de mi tío Anacleto un hermoso rancho en América y me voy a ir a tomar posesión de él para siempre jamás. ¿Un rancho? Mi querido amigo, no sabe cuánto me alegro. Bien, hombre, bien. Supongo que podremos disfrutar juntos de esa bicoca. Siempre que no haga algo que me moleste. No se preocupe, haré todo lo posible por agradarle. Aire, esclavo. Sí. Aire. Marcharé a Oregón, a Oregón. ¡Oh! 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 Caballito, corre, no aguante socavón. Tirorita, da, 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 ¿Acaso insinúa que canto mal? No, no, claro que no, Mortadelo. ¡Señor Mortadelo! Perdón, señor Mortadelo. Eso está mejor. Mucho mejor, ¿eh? ¿Decía usted algo? Yo, no, no, nada, nada. Ah, bueno. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sido eso? ¡No se quede ahí parado! ¡Baje inmediatamente a ver qué pasa! Sí, señor. Enseguida, señor. ¡Maldición! ¡Hemos vuelto a pinchar! ¡Filemón, saque los parches! Y lo que usted ordene, señor Mortadelo. ¡Claro que sí! Y ahora, jefe, cerremos los ojos. ¡El rancho está detrás de esa colina! Sí, cerremos los ojos. ¡Uy, qué daño! Pero, jefe, ¿por qué me pega? ¿Qué por qué le pego? Mírelo, ahí lo tiene. Fíjese, ese es su rancho. Y para esta birria me he gastado yo los ahorros de 3 años en el viaje. Jefecito querido, yo ¿cómo iba a saberlo? ¿Qué, cómo iba a saberlo? Claro, si nunca sabe nada. Es usted un imbécil, un cretino. Fíjese, este es su rancho, estúpido. Pero jefe, compréndalo. Yo. Que yo ni que narices abra y veamos cómo está el interior. De ninguna manera, jefe, usted primero. Es una orden. Le he dicho que pase usted delante y avíseme si tropieza con alguna cosa. ¡Cuidado, jefe, que se va a dar! Me gustaría saber quién ha dejado esto aquí en medio. ¡Quítelo de mi vista! Yo lo quito de su vista, yo lo quito de su vista, yo lo quito de su vista. Con que esto es un rancho. ¿Y dónde están las vacas? No haber vacas, comer coyote. ¡Claro, jefe, comer coyote! ¿Quién habló? Ser yo. ¡Espere! Vamos, Mortadelo, valor. Vamos, hombre, investigue usted a ver qué es eso. Investiguemos. Esto está lleno de polvo, jefe. Pues sople. ¡Un indio! ¡Es un indio! Toma, no.
No voy a ser Marlon Brando. ¡Qué carrera llevar rostros pálidos! Bueno, déjese de tonterías y conteste. ¿Quién es usted? Vamos a ver, ¿quién es usted? Yo ser hijo de toro en cuclillas y de luna rota. Toro enamorarse de luna y nacer yo, que por besar la frente de mi padre, llamarme Romerito de los Montes. Romerito de los Montes, ¿y a mí qué me suena eso? Bueno, deje de hacer el indio y explíquenos qué es eso del coyote que decía usted antes. ¡Ser terrible fiera! ¡Vosotros marchar enseguida de aquí o ser devorados como vacas! ¡Mortadelo! ¡Tenemos que atrapar ese coyote! ¡Usted disfrácese de coyota y aúlle amorosamente y cuando se acerque! ¿Entendido? ¡Vamos, disfrácese! ¡Oh, mire, jefe! ¡Mire! ¡Oh! ¡Mire, jefe, qué cola, mire! ¡Guau! ¡Guau! ¡No, jefe, no! No puede fallar. Cuando vaya a coger el jamón, se romperá el madero y caerá al abismo. Y si no, le caerá la pesa. Y si no, la dinamita le hará volar. Ahí está. Falló la pesa. Haga estallar la dinamita. ¡Allá va! Pero también falló. Es increíble. El más ligero soplo bastaría para tirarlo. ¡Cuidado! Y menos mal que hemos tenido la suerte que no ha estallado la dinamita, que si no... Esto es de ustedes. Sí, gracias. ¡Qué amable! En cuanto le vea, dispare. Sí, jefe. ¡Allí está! ¡Allí está! Pues dispare, hombre, pero apunte bien, ¿eh? Sí, jefe. ¡Un poco más a la derecha! ¡Un poco más a la derecha! ¿Se ha hecho daño, jefe? ¿Que si me he hecho daño? Ahora vas a ver tú lo que es daño en cuanto te coja. ¡Ven aquí, si no te vas a escapar! Se busca $10,000 por la captura de Joel Disfraces. Oye, Romerito, ¿sabes? No hemos sido capaces de capturar a ese coyote. Lo siento. Ya decir yo, rostros pálidos, irse o pasar muy mal. ¡Mire, jefe, se le ve el hilito! ¡Yo el disfraces! La mortadela ha sido estupenda, ¿verdad, Recompenso? ¡Mire, jefe, mire! ¡Allí se ha dejado yo en la piel de coyote! ¡Nos la llevaremos de recuerdo! ¡Qué bonita es! ¡Nos servirá de felpudo! ¡Oh, sí parece de verdad! Bueno, ¿la trae o no? Sí, pero ¿por dónde la cojo? ¿Por dónde la va a coger? ¿Por el rabo, merluzo? Ah, claro, por el rabo, por donde yo decía, claro. Por el rabo. Este voy, tío está... ¿Qué me hace cosquillas, jefe? Deseabas algo, enano. ¿Y es para qué? Thank you.
en corriente de 120 voltios. Popular. Invencible. Seré fuerte y veloz como el rayo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Pero qué hace ahí arriba? Por cierto, han avisado de la compañía eléctrica que han cambiado la corriente a 500 voltios. ¿Sí? ¡Mortadelo! 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 ¡Oh! ¡Tráigame el periódico! El faro del arrecife Romper Roquilla se ha apagado misteriosamente. Se teme que el barco que trae al presidente de Raspalandia se estrelle pereciendo el presidente... ¡Mortadelo! ¡Vamos al faro a investigar! ¡Sí, jefe! ¡Tararero! ¡Tararero! Si será tacaño, ¿pudo usted haber alquilado una motora? ¡Tacaño! ¡Oh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya está! ¡El faro! ¡El faro! ¡Sí, sí, ya lo veo! ¡Jefe! Está bien, comencemos a investigar. Usted escalará la fachada. Sí, claro, yo escalaré la fachada y lo haré todo. Después dice que él es el que descubre las cosas. Y yo, venga, ala, sube y dale, pobrecito de mí. Y venga a trabajar, y venga a subir. ¡Hala! Ya lo escalé. ¡Eh, jefe! ¡Suba! ¡No puedo! ¡La puerta está cerrada! ¡No se preocupe! ¡He traído una cuerda por si acaso! ¡Allá va! No me fío. ¡Ay, qué susto! ¡Uy, 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 qué susto! ¿Dientes? ¡Dientes! Siempre me pasa lo mismo. Pues he de entrar como sea. Por un golpe. ¡Qué oscuro está esto! Menos mal que me traje mi linterna, aunque no me acordaba que no tengo pilas. Modo que en el faro había un bandido. Y apagando el faro, el barco del presidente jamás llegará a puerto. Entonces lo que haremos es encender un fuego. Sí, un fuego. Precisamente estaba pensando en encenderlo. No, eso sí que no. Con este fuego será suficiente para que el barco vea una luz. ¿Por qué conduce de noche con gafas oscuras? ¡No se preocupe, capitán! ¡Tengo una vista de lince! ¡Fuera! ¡Repetid! Tenemos que alcanzar el barco, cueste lo que cueste.
peor todavía. ¡Repetid! Una luz. Necesito una luz grande y gorda. ¿Pero dónde consigo yo una luz ahora? Aquí si no tengo las pilas... ¡Jefe, yo tengo una luciérnaga que... ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Que se calle! ¡Que me calle! ¡A ver! Pero idiota. Con una luciérnaga... Una luciérnaga va a conseguir... ¡Qué interesantes van a un, dos, un, dos, tres! Thank you. ¡Qué irrespetuoso! ¡Tirar al mar a un presidente! Oiga, corremos ya, como siempre. ¡Acelere! ¡Vente nudo! ¡Acelere! ¡Vente nudo! ¡Más! ¡60 nudos! ¡Más! ¡80 ¡Polvo! 10 años sin vacaciones! Sí, es verdad. He sido un negrero. Pero ahora mismo nos vamos a ir al cortijo que tiene un amigo mío, en Sevilla. ¿En Sevilla? No se preocupen ustedes que aquí no ha pasado nada. Señores, se acabó. Parece preocupado, don Agapito. Sí, tengo que mandar un toro a la corrida con Curdo. El más bravo que tengo es uno que se llama Atila. Pero mis mayorales no son capaces de encajonarlo siquiera. Eso para nosotros es pan comido, ¿verdad, jefe? Sí. Hablar, hablar. ¿Es que no puede estarse callado nunca? Ahora tendremos que buscar al toro en vez de estar descansando. Y habrá que hacer una trampa a ver si cae. Veamos, se me ocurre una idea. Diga un numerito del 1 al 20. El 7.
¡Ah! Ha perdido. A usted le toca acabar. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué bien se respira en el campo! ¡Qué aire más sano! Jefe, ¿ha visto usted el hierro que se me ha salido de este palo? ¡Traigo merluzo, seguido! Se divierte el nene, ¿verdad? ¡No! ¿Dónde fue, jefe? Hace rato que le espero. ¿Quién habrá echado este tronco en mi sembrado? Ya sé dónde lo voy a poner, en el agujero que ha hecho el tipo ese. Vaya, y ha vuelto a aflojarse el pico. Voy a ver si lo aprieto metiéndole una ramita. ¡Mortadelo, alcánceme una ramita! ¡Voy! ¡Uy! Le dije una ramita. ¡Pero jefe, si yo no! ¡Socorro! Yo ya estoy cansado. Ahora siga usted cavando. Jefe, mire lo que me he encontrado. ¿Servirá para cazar al toro? No, hombre, eso no sirve. Ah, bueno, pues si no sirve, entonces lo tiro. Desde luego, no cabe duda de que capturaremos al toro y quedaremos como unos señores. ¿Y ahora cómo pasamos? ¡Espere un poco! ¡Mire, jefe! ¡Qué tablón he encontrado para cruzar! ¿Qué le parece? Demasiado delgado para pasar sobre él. A lo mejor va y se rompe. ¡Ajá! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Mortadelo! ¡Mortadelo! ¡No haga eso! ¡Ajá! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡No quiero ni verlo! ¡Qué tortazo se va a dar! ¡Qué va! ¡Qué va! Como verá, no puede ser más sólido. ¡Qué hombre! ¡Qué nervioso me ha puesto! ¡Levántese, merluzo! ¡A ver cómo paso yo ahora! ¿Pero a dónde irá? ¡Este tronco servirá, jefe! No, no sirve. Es demasiado corto. ¡No importa! ¡Yo le doy la mano! ¡Ande, pase! No sé si la mano... ¡Uy, la mano, lo alcanzo! ¡Aguarde un momento! ¡A ver si con una rama! ¿Una rama? ¡No! ¡Adiós, jefe! Ya traigo la ramita, pero jefe, ¿por qué no me ha esperado? Esperarle, aquí estoy, Gaznápiro, a ver cómo me sube ahora. ¡La cigüeña! Y a lo mejor se enfada porque no está su hijo. No, no, señora, se confunden, si yo no soy su... Además, no me gustan las lombrices. ¡Me lo ha hecho tragar! ¡Coja la cuerda, jefe! ¡Pero asegúrese bien, que ahora le subo! ¡Ya vale! ¡Pero despacito, despacito, que le conozco! ¡Ah! ¡Pero jefe, ¿dónde va usted? ¡Salte, salte, 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 salte! ¡Uy, qué alto sube! ¡Qué alto! ¡Ya va! ¡Qué golpazo, jefe, qué golpazo! Mire, Morta, ahí le tenemos. A ver si podemos atraerle para meterle en el cajón. Usted atento, ¿eh? Y cuando venga, lo encierro. Fíjese cómo lo hago yo. ¡Eh! ¡Eh, toro! ¡Eh! ¡Ore! ¡Eh, toro! ¡Maldito viento! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Viene por mí! ¡Ay, no puedo correr! ¡Ay, que me coge! ¡Que me coge! ¡Ay! Me cogió. Ahora le toca a usted atraerlo hacia el cajón. ¡Hey! ¡Bicho! Se me acaba de ocurrir una idea, jefe. ¿Cuál? Ahora saldrá el toro más bravo de la ganadería de Don Agapito Palangana, llamado Atila. Ahora vais a ver ustedes vosotros lo que es un toro de verdad. Se notará mucho, jefe.
¡Se abre el portalón! ¡Oigan los rugidos de la fiera! ¡Esta burla no quedará impune! Yo quiero hablar con la masa. No, no quiero Australia. Quiero la masa. Morta, ¿qué pasa? ¡Basta de ruido! No, 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 no. Sevilla no, la masa. ¿Oiga? No, no quiero China. ¿Diga? Diga, sí, señor, sí. Sí, muy bien, sí, señor, muy bien. Iremos volando. ¡Jefe! ¿Qué, qué? ¡Morta de... Nos llaman de la masa. Quieren que vayamos a hacer una investigación por cuenta del gobierno. Y estoy convencido de que hay alguien interesado en que no lleguemos a Marte. Haga formar al personal de la base. Echaremos un vistazo. ¿El marciano? Sí, el séptimo de la derecha. Pues hay que cogerlo. ¡Se escapa hacia el almacén! ¡Abren como rayos! Busque por ahí, jefe. Yo buscaré por aquí. Se escondió en el almacén. Llamaré al general para que mande refuerzos. No tiene escape. ¿Me pone con el general? ¿Eh? Cuando entre, tropezará con la cuerda y caerá de cabeza en el cemento. Tengo que encontrarlo. Presiento que está al caer. Oigo pasos. ¡Cayó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La fama me espera! ¡Qué grande soy! Cogeré su documentación antes de llevarlo al general. ¡Qué casualidad! Se llama Filemón Pi, como el jefe. ¡Jefe! ¡Estos pelos me son conocidísimos! ¡Qué horrible sospecha! ¡Jefe! ¡Respetado jefe!
¡Se ha metido en el almacén! A lo mejor se metió por esta puerta. ¡Un depósito de aceite! ¡Tiene gracia! ¡Date prisa con esa caja de tomates, Smith! Smith, trae esto. Smith, trae lo otro. ¡Ya estoy harto! Todo porque no soy mago. Si yo fuera mago... ¿Por qué se enfada? Si yo fuera mago, diría, caja, ven, y la caja vendría. ¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Soy mago! Es inútil que se esconda, la encontraré. ¡Se me ha escurrido con el aceite! ¡Cuidado, Mortadelo, ahí va, atrápelo! ¡Ese saco de harina! Se me ha pegado toda la harina con el aceite. Como soy mago de verdad, voy a gastarle un bromazo a mi sargento. Que se convierta en una estatua de yeso para que aprenda. ¿Eh? ¡Se ha convertido en una estatua de yeso de verdad! Deténgame. Soy un mago malo y perverso. He convertido a mi pobrecito sargento en una estatua de yeso. ¿Dónde estará el marciano escondido? ¡Ah! ¡Mosquito! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Se ha parado en ese ¡Uno, dos! A lo mejor por casualidad se ha metido en esta habitación. ¡Pero jefe! ¿Qué ha pasado? Es que había un mosquito como un tigre de grande, ¿sabes? Yo me dije, voy a ver si dándole un golpe... ¡Un golpe! ¡Que sea esta la última vez que le veo haciendo tonterías! El marciano tiene que estar detrás de este muro, no me cabe duda. No se preocupe, quitaremos esta piedra y pasaremos. Ya está el camino libre, cuando quiera, jefe. ¡Qué pesadez! Tendré que quitar otra vez la piedra. A ver si con este tronco logro desatascar lo que sea. Hay que ver al extremo que llegan algunos por el vicio de fumar. Mortadelo, Mortadelo. ¿Pero dónde se habrá metido este hombre? Aquí estoy. ¿Qué quiere, jefe? Ahora ya no se nos puede escapar. Lo tenemos. Se ha metido por aquella puerta. ¡Qué habitación más rara! Déjense ahora de tonterías y busque enseguida al marciano. ¡Ya no te escapas! ¡Cuando salgas, caerás en mis manos! ¡Ahora! ¿Yo qué le he hecho a usted? Descansaremos un momento y luego seguiremos buscando otro rato. ¡Mortadelo! ¿Estamos volando? ¡Mortadelo! ¿Te das cuenta? Por su culpa siempre nos tienen que pasar estas cosas, hombre. ¿Y ahora qué ocurre? ¡No! ¡No! ¡Yo quiero volver a mi casa! Llamando a Masa. Aquí Mortadelo y Filemón desde Saturno llamando a Masa. Tenemos al marciano prisionero. ¿Qué hacemos con él? ¡Cambio! ¡Ya era hora! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Es que no se deja! ¿Que si no? Thank you.
aquí! ¡Eureka! ¡Eureka! Y el pobre Carioco fue raptado de forma alevosa precisamente cuando acababa de descubrir una fórmula que quién sabe qué consecuencias puede tener para la humanidad. ¡Pobre Carioco! Tenemos que localizarle enseguida, Mortadelo. Y ahora un poco de música. Mortadelo, ese chivatazo que nos han dado ha resultado estupendo. Ahora ya sabemos que Carioco está aquí dentro, pero ¿cómo vamos a pasar? Este muro me lo salto yo en un periquete. Precisamente traigo hoy un disfraz de saltador de pértiga. ¿Qué le parece, jefe? ¡Oh, allá voy! Cuando esté sobre el castillo, dispare a los globos. ¿Vale ya? Sí, y apunte bien, ¿eh? ¡Ya basta! ¡Este no! Bien, bien, ya está dentro. Cuando silbe, tire la cuerda. ¡Sí, jefe! Vaya, parece que ha sido una buena idea eso de la cuerda. Y es que lo que no se me venga a mí a la cabeza. Ya tiro, jefe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacadme de aquí! ¡A la huesa y santas tardes, buen hombre! ¿Le pasa usted algo? No, que... ¡Un bandido! ¡Otra vez la señal! ¡Allá va, querido jefe! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Uy, qué poco pesa! ¿Dónde estoy? ¡Me oiga! ¡So gamberro! Será mejor que no baje, porque cuando baje... Ya ha bajado, ¿eh? Le voy a poner morado. ¡Ay! ¡Se hizo daño! ¡Le permitió! ¡Jefe! ¡Ay, toma! ¡Jefe! ¡Toma! ¡Uy! ¡Dice que lo va a poner morado! ¡Jefe! ¿Qué? ¡Jefe! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué le pasará a mi jefe? No. ¡Jefe! ¡Oiga, jefe! ¿Qué? ¡Mire! Yo he pasado por aquella puerta. Es una puerta estupenda. ¿Por qué no prueba? ¿Qué? ¿Una puerta dónde? ¡No! Bueno, ahora el problema es encontrar a Carioco por aquí. Mire, jefe, ahí hay un órgano. ¿Ah, sí? Y yo he visto en las películas de miedo que tocándolo se abren puertas secretas. Ah. Sí, señor, sí. ¿Qué? ¿Le parece? ¿Tocamos? ¿Eh? ¿Tocamos? Bueno, pruebe a ver si... que. ¿Y ha pasado algo? Estúpido, ese foso conducía a las alcantarillas del pueblo. ¡Mire, jefe, lo que me han puesto en la mano! ¡Mire, jefe, aquí debe de haber algo! Pues pasaremos. No se preocupe, deje eso de mi cuenta. ¡Allá voy! ¡Ahora voy yo! No habéis molestado, jefe. La puerta está pintada en la pared. ¡Jefe, jefe! ¿Qué? ¡Mire, jefe! Están a punto de dar la torre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, jefe! ¡Se muere! ¡Qué horrores presenciaremos ahora, jefe! ¡Tengo miedo, jefe! ¡Te lo cambio sin ver! ¡Jefe!
Caramba, qué oscuro está esto. Aquí se mueve una piedra, jefe. Sí, sí, a ver. ¡Oh, se ve luz! Sí, Carioco. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Ahora, Carioco, pero antes... ¡Doña Urraca! Ahora, Cariotito, le vas a desarrollar a Doña Urraca la formulita. No, no, Carioco, no se lo digas, no se lo digas. Va, no hagas caso, Carioquito. Tú haz la fórmula y te daré un pirulí. ¿Te gusta? ¿Un pirulí? Bueno, pero ha de ser de menta. Bueno, anda, de menta. No, Carioco, Carioco, no lo hagas. Carioco. Carioco, no sigas, no sigas. Carioco, piénsalo. Por un pirulí, hombre. ¿Y lo hace? ¿Pero esto qué es? Pues mi fórmula. ¿Pero cómo? ¿Eso es la fórmula? ¿Eso es una receta de hacer bacalao al pil-pil? Pues claro, doña. ¡No hay veneno! ¡Era explosivo! ¡Claro, doña! Volveremos a desarrollar la fórmula. Pero si me ha salido de casualidad y ya no me acuerdo de los ingremuelas, digo, de los ingredientes. ¿Por qué me miran así, ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Cuánta prisa! Del puerto.
A ver qué tontería trae este ahora. Lo tenían unos marineros. Sí, 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 sí. Bueno, sí, continúe, sí. Merluzo. Y decían que es el plano de las minas del rey Salmerón. Veamos, veamos. Esto puede ser interesante. Tenemos el itinerario marcado. Hasta aquí podemos ir en coche. En adelante hemos de ir a pie. Y la selva es... No sé por qué no quería usted venir en mi coche. Va como la seda. Y ya verá si encontramos alguna estación de servicio por el camino y nos ponen un motorcito de ocasión. No se emocione, Mortadelo, y tome las curvas despacito, ¿eh? Cuidado, Mortadelo. Mucho cuidado. No hable ni se mueva, ni tan siquiera respire. El menor movimiento nos puede precipitar en el abismo. ¡Mire qué mariposita! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mortadelo! ¡Mortadelo! ¡Pobre Mortadelo! Me porté muy mal con él, pero en el fondo le apreciaba. ¡Mortadelo! ¿Qué? Ya sé darme yo solo. Bueno, nos ha costado trabajo, pero al fin la tienda de campaña ya está montada. Ahora ni el más fuerte vendaval sería capaz de derribarla. ¡Mire cómo revolotea la mariposa de antes! ¡Qué pesada! No. Vaya. Por fin podremos pasar la noche a cubierto. Y ahora, Mortadelo, procure no hacer ningún movimiento brusco. Tenga cuidado, jefe. No se le ocurra pisar esa rama, pues podría poner en funcionamiento una de las trampas que colocan las tribus salvajes para cazar bichos. Pero qué fantástico es usted, Mortadelo. Esto es una rama vulgar y corriente. ¿Con qué vulgar y corriente, eh? Pues ahora lo va a ver. No lo comprendo. Total, por pisar una ramita como esta, no es... ¡No, no, no! Está usted en su casa, jefe. ¡Macumba! Haga algo, Mortadelo, hombre. Disfrácese de algo. ¿Disfrazarme? Anda, si yo creí que usted odiaba mis disfraces. Odia sus disfraces y en realidad me encantan, son tan graciosos. ¿Ah, sí? Amigos. Y ahora su majestad.
dejarnos ir a donde está la mina? Sí, sí, claro. Nos fue muy fácil convencer al rey Salmerón, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡No tropiece con esa piedra! No. ¿A dónde vas, jefe? Se hizo mucho daño, ¿verdad? A ver si otra vez tiene más cuidado. ¡Cuidado con la rama! ¿Pero qué le pasa a usted ahora? Mire, mire, aquí hay una indicación. ¡Ahí está la mina! Quieto, hombre. Tenga cuidado. Si toca ese palo, le puede caer la piedra en la cabeza y la aplasta. ¡Viene usted, jefe! ¡Sáqueme de aquí! Enciende una vela, Mortadelo. Pero cuidado, no vaya a encender un cartucho de dinamita como hace siempre. ¡Claro que no, jefe! Esto es una vela. El cartucho de dinamita lo tengo en esta otra mano, ¿ve? ¡Ay, somos ricachones! ¡Ay! ¡Somos ricos! ¡Orden! ¿A quién se le ha ocurrido este final? Pues verá, señor director. ¡Narices! Este final no es comercial. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¡Fuera los diamantes! No, los diamantes no. ¡Este no! ¡Fuera! Y el fondo también. Ahora el fondo apropiado. ¡Qué desgraciados somos! Este sí que es un tipo duro. Y no vosotros, atajo de memos. Quiero a este tipo en mi banda. ¡Traédmelo! ¡Rápido! Este truco de hacerme pasar por gánster es estupendo. Así, sin que se den cuenta, podré introducirme en la banda de Almatone y podré capturarlo fácilmente. Naturalmente, Morta. Oiga. Y además, cobraremos una buena recompensa. ¿Ve usted cómo merecía la pena habernos desplazado hasta Chicago para hacer este trabajito? ¿Pero qué hace en el suelo? ¿Segregas una alfombra? ¿Del autobús? Estás de suerte, gafotas. El jefe quiere verte. ¡Ah, sois vosotros! ¡Adelante! Hola, gafotas. Estás en tu casa. Desde ahora trabajarás con nosotros como un buen chico. ¿Qué dices? Pues, verá. Ya suponía yo que eso te gustaría. Pero antes vas a tener que demostrarnos tus habilidades. Oh, pobre Mortadelo. En menudo lío se ha metido. Sí, señor. ¡No perdáis detalle! No, señor.
¿Perder detalle de qué? Un pequeño incidente sin importancia. Bien, Lazpien, vamos a someterte a la prueba de la caja de caudales. Sí, señor. No conoces la combinación y tienes que abrirla en 10 segundos, si no la cuchilla te partirá en dos. ¡Andando! Esto ya es demasiado. Una, dos... y tres. ¡Colosal! No tiene importancia. Esto lo hago yo todos los días en casa. ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Qué genio! ¿Cuándo damos el próximo golpe? ¡Blanco! Ya lo tengo todo planeado. ¿De veras? Asaltaremos el banco. Asaltaremos el banco. Usaremos el plan Z2. Repito, plan Z2. ¡Queda uno! Gracias a los esforzados detectives Mortadelo y Filemón, fue capturada íntegramente la banda de Almatone. Desgraciadamente, el jefe Almatone se escapó en el último instante jurando venganza fiera y bla, bla, bla. Es espantoso. Ahora vendrá a desquitarse. ¡Es él! ¡Escaparé por la cornisa! ¡Ay, se me olvidó que la cornisa está rota! ¡Es él otra vez! No, por favor, señor Matone, no me pegue mucho, no me pegue... Pero, jefe, ¿qué le pasa? Iba a enseñarle mi disfraz de Almatone. Si no le gusta, dígalo tranquilamente. ¡Claro que me gustan! ¡Tome, tome, tome! ¡Oh! 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 Vaya, con que otra vez con ese estúpido disfraz, ¿eh? Pues va a ver lo que le hago. Y como vuelvo a verle con otro disfraz de estos, le aseguro que le va a costar caro. ¿Pero qué dice, jefe? ¡Es él! ¡Es él! ¡Me escapó por la ventana! ¡La cornisa! ¡No me acuerdo ahora! ¿Se ha hecho pupa, jefe? Ya. Voy a asegurar muy bien la puerta para que no se escape. Y después avisaré a la policía. Ya lo tengo encerrado. La puerta se abre hacia el otro lado. Ya es mío. Vas a quedar más molido que el café. Tengo que huir, tengo que huir, tengo que... No. ¡Pero qué pesado es usted, jefe! ¡Llega el Matone! Ahora ya sé dónde está escondido ese maldito gánster y no pienso arriesgarme. Le tiraré esta botellita de nitroglicerina y verá. ¡Mortadelo! ¡Aparezca! Super Mortadelo a las órdenes de su jefe. ¿Quiere quitarse ese estúpido disfraz? Coja su pistola. He descubierto la guarida de Almatone. Yo voy por mi revólver. La pistola la empeñé. Solo tengo este tirachinas. Probaré cómo estoy de puntería. A ver, con esta botellita, vamos a ver. ¡Vamos! ¡He dicho volando! ¡Odio a los roedores! Pero, jefe, ¿cómo iba yo a saber? Bueno, pues entonces me llevaré esta bomba de mano, que va a ser lo mismo. ¡Vaya! Ahora se le ha roto una anilla a la cortina. Pondré una nueva antes de irnos. Jefe, déjeme esta anilla. ¡No! ¡Jefe, ¿dónde se ha metido?
Por su culpa, esta es la última botella de nitroglicerina que nos queda. La guardaré bien. El menor movimiento podría hacerla estallar. Oiga, jefe, ¿eh? Le sale un hilo de la chaqueta. Espérese un momento. ¡No! Oiga, ¡la bomba! ¿Qué es esto? Le pondremos esta bomba en la puerta. Espere, jefe, voy a ver si se puede entrar por otro sitio. Probaré por la alcantarilla. No me fío de Mortadelo. Más vale que lo encienda yo mismo y eche a correr. Ya está, ahora sí que no puede fallar, porque como Mortadelo no está por aquí cerca... ¿Qué día tiene hoy, jefe? ¡Espere, que como le coja le voy a mandar a otra galaxia! En mi general. Descanse. ¿Qué desea, capitán? Para los famosos detectives Mortadelo y Filemón, que actuará al y caído será pan comido. Contrátelos, páguiles lo que sea, que vengan inmediatamente. Ahora, para ir a la cávila de Ali Caído, tenemos que atravesar el desierto. Y el sistema más cómodo y más económico es el camello. ¿Ha dicho cómodo? A Ali Caído le gustan los tipos duros, Mortadelo. Así que tenemos que hacer una hombrada para que nos admita en su banda. Y cuando tenga más confianza en nosotros, ¡capturarlo! ¡Infieles! ¿Y ahora qué vamos a hacer para bajar del camello? Ya verá, es muy fácil. Se silba y él solo se arrodilla. ¿Qué es lo que van a tomar, forasteros? Pues para empezar, pónganos un doble de leche de camella. Los he visto más rápidos. ¿Ha dicho un doble? ¿Un doble? Sí, y escocesa. Para mí una jarra entera. ¿Una jarra? ¡Ha
Anda, canijo, ya que presumes de duro, ¿a qué no te atreves a pegarle a mi jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué le ha hecho este... ¡Oiga! ¡Atrévase! ¡Pégueme usted a mí! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Pero otra vez! ¡Oiga! ¡A mí no me ha pegado! ¡Ande, pégame! Se acabaron las contemplaciones, ahora veréis. ¡Qué sucio! ¡Qué marrano! ¡Ya podía limpiarlo, su güero! Esto ha ido demasiado lejos. ¡Pobre chica! ¡La que tiene que servir! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Sois precisamente lo que necesito para dirigir todas mis cávilas guerreras! ¿Entonces tú eres...? ¡Sí! ¡Soy Ali Kaido, jefe de todas las tribus salvajes del desierto! ¿Y ahora que me conocéis, o sois de los míos o...? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Basta, basta! ¡No sigas! ¡Somos de los tuyos! ¿Verdad, jefe? ¿A que sí? Bien, aquí en esta papela está la situación de las cávilas guerreras. Tomad el mando y destruid el maldito fuerte de los infieles. Yo no puedo porque tengo que estar aquí atendiendo el bar. Lo siento mucho, Mortadelo, pero era muy urgente y no había otra solución, así que aguantarse tocan. ¡Ande! ¡Corra! ¡Corra! Siempre igual. Ya me estoy cansando. No proteste, que tenemos que llegar al fuerte para explicarle al coronel nuestro plan. ¡Alto! ¿Quién va? ¡El santo y seña! Ronda, ronda, espera que te tiro con la onda. ¡Cabo de guardia! ¡Abra, que son de los nuestros! ¡Estupendo! ¡El plan es formidable! ¡Los cogeremos a todos! Ustedes atrapen a Ali Kaido mientras nosotros arrasamos el campamento rebelde. Ahora estarán mis huestes destruyendo el maldito fuerte. ¿Ali Kaido? En nombre de la legión, date preso. ¿Y con esa berriosa pistola piensas tú detenerme a mí? ¿Qué tiene mi pistola? Pues que es tan vieja que estoy seguro que ni dispara. ¿Que no? Ahora verás. Apriete. Apriete. ¿Lo ves? Para detenerme a mí hace falta otro sistema. ¿Qué sistema? Por ejemplo, un buen estacazo. Oh, ahí va eso. ¡Ay! Caso resuelto, ha sido uno de los más fáciles para nosotros. Y además, no nos ha explotado nada.